En punto. Que el mundo fue y será la porque arranca. No, mejor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Boca ganó. ¿Por qué esto? ¿Qué? Pará. ¿Quién viene ahora? Bajón. ¿Con quién? Con Andrés. ¿Con qué nos vas a bajonear ahora, Andrés? Ahí empieza a salir de vuelta el empresaje a Davis. La Copa Davis. ¿Quién juega mañana? ¿Quién juega, Andrés? A Tajistán. Boca ganó. Pará, no me vayas quemando los temas como te gusta hacer vos. Copa Davis. ¿Qué argentinos van a participar? Pela, Schwammann. Ustedes con tenis. Empieza a hacer la variada. Ajá. ¿Contra quién? A Jaquistán en Antana, me parece. ¿Te parece? ¿Y cómo son los antecedentes? ¿Tenemos chances o nos van a pasar por arriba? Tenemos chances. ¿Ah, sí? Pero ¿cuál es? Es un bajón. Bueno, me imagino que ya te pusiste el despertador. ¡Ey! Para mirarlo a vivo y en directo, ¿o no? Sí. Sí, ¿no? ¿Pero quién juega? Boca ganó. ¿A quién? A un equipo muy difícil que podría pedir el torneo nacional B. ¿Quién? ¿Qué equipo? Hasta aquí tenemos un buen Puerto Marvin. ¿De Puerto Marvin? ¿Justo a dónde vamos? Esto es un equipo muy jodido. ¿Contra las ballenas de Puerto Marvin jugó Boca? No, contra las ballenas, contra un equipo, viejo. Ah, perdón, bueno, por ahí tenían 11 ballenas en la cancha. ¿Pero quién juega, Andrés? Boca contra, no sé ya qué. Ya jugó, anoche jugó. ¿Y cómo salió? Ganó 1-0. ¿1-0? ¿Gol de quién? De Benedetto, me parece. ¿Festejó tu papá? No, yo festejé, porque anoche estuve con mi papá. ¿Con tu papá qué? Anoche estuve con mi papá. ¿Por eso? ¿Lo vieron juntos el partido? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No lo vio? ¿Qué pasó? Porque en el Olímpico no hay televisor. ¿Y vos cómo lo viste? ¿Cómo hiciste? Vení de pie, pero me fui. ¿Te las tomaste? Me enteré por la contienda que está dentro de con el ritual la fui anoche. Ajá. Bueno. ¿Y qué más tenés de deportes para contarnos? Bueno, tenés algo. Estoy mejor de salud. De deportes. De deportes, ¿qué tengo? A ver. Ya hablamos de la Copa Davis, hablamos del partido de Boca. Las gallinas. Perdón. ¿Lo de Boca de ayer fue por alguna copa o fue de Copa Argentina? Argentina. ¿Y cómo está Boca en el torneo ese? Montero con Rey y con Vélez. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Y qué hora juega? Ayer anoche fue, pero me fui. ¿Pero qué hora? Pues empezó a 6:10. No, pero a las 8:10 vino. A las 9, entonces a las 11. Ok. Y bueno, Paula, el partido que vas a poder ver, si tenés ganas, despertate a las 3 de la mañana y podés ver la Copa Davis. No es porque sea así. Yo te despiertas ahora. Y después me permite te despiertas ahora. Si te permiten, ya estás muy bien. Hay que mandar saludos a la clínica donde estuve. La pasé bien. A pesar del suelo me... Lo vi bastante bien, me atendió perfecto. Ok. Y escúchame. Sí, te escucho también, estoy bien. Vos podés quedarte hasta 3 de la mañana, el tema es si el día siguiente te despertás. Al día siguiente tengo Franco. Ah, pero para, ¿las 3 de la mañana después de las 12 de hoy? Sí. ¿O después de las 12 de la noche de mañana viernes? Después de las 12 de hoy. No, entonces no tenés Franco, macho, tenés que venir a Sendero. No, mañana sí voy, pero al día siguiente tengo Franco. Ah, bueno, ¿y aguantás? Y vamos a ver cómo tengo combustible, Diego. Ok. Vamos a ver cómo tengo combustible, Capé. Bueno, ¿algo más para contarnos de...? Oye, ¿cómo fue el sorteo, pregunta? ¿Qué? Mi pregunta, ¿cómo fue el sorteo? Qué buena... ¿Cómo fue? Hoy empezó el sorteo. A ver qué jugaba primero, a ver qué jugaba después. El sorteo, ¿cuándo era?
hoy a las 11, pues. A ver si te lo puedo averiguar. Y después, venía el pistón single, estamos el doble y el domingo single. Bueno, parece que hicieron el sorteo con un águila. ¿Qué quieres decir eso? Que pusieron un águila. ¡Ah, ojo halcón! ¡Ojo halcón! No, no, un águila de verdad. Parece que empezó a sacar numeritos, pero parece que en un momento el águila se les asustó. Y ahí ya tuvieron algunos inconvenientes dentro del sorteo. Sí. Pero te estoy averiguando. No carga esto. Me metí en una página, me habla más del águila que del resultado de del sorteo. No, el sorteo, a ver qué juega. Claro, yo quiero averiguar. El partido que vas a ver. Y no sé. Guido Pela abrirá la serie para evitar el descenso. Mañana abre. Esta barba abre la serie. Sí. Contra mi Mijail Kukushkin. 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 Kukumelo. Kukushkin. ¿Qué quiere decir eso? Kukushkin, después juega. Strong contra no sé quién. Contra Popko. Contra Popko. Y después no veo cuál. Martín y González contra no sé quién. El sábado tenés a González contra Kukushkin de nuevo. No, no, sábado hay dobles. Claro, dobles de González y Molteni. Sí. Contra Kukushkin y Nedovyesov. Sí. Nada, tremendo. No, vos te ves ruso. Uy, che, nos dejaron un saludo en armenio. ¿Qué? Nos dejaron un saludo en armenio. Acá me llega un facsimil. Dale. Espera, que no, en serio. Susana Mikaelian. Es mi mamá. ¿Te suena? ¿Quién es? ¿Te suena? Es Murray. Bueno, parece que nos dejó un saludo en armenio. ¿A quién? Y también Cristian Fabián Méndez desde Formosa nos está mandando saludos. No sé si en armenio también. No, él en castellano. Oye, Chago. ¿Qué? Decilo. ¿Tú estás mi mamá? Sí, ya te escuchamos. En la compañera, en la mamá que está al lado de Fran. Es compañera de la mamá de él. Está bien. A ver, estoy tratando. ¿Qué dice mi mamá, Marcelo? Diego. ¿Qué? Esa puedo saber mi mamá. ¿Dónde está qué? Perdón, no te entiendo. ¿Qué dice mi mamá? ¿Qué dice mi mamá? Estoy buscando eso. Lesma. Te lo voy a leer en fonética, no sé cómo pronunciar esto. Dale. Les Marceloín Saprichen Yem. Armenio puro. ¿Qué quiere decir eso, Diego? No, el Marcelo. ¿Qué soy yo? ¿Que sos vos? Sí. Saprichen, ¿qué querrá decir? ¿Me lo traducís abajo, Su, por favor? A ver qué quiere decir. Acá premian. Ah, ¿viste? No, no, pero Saprichen. Acá premian quiere decir. No sé que me metí. No sé. Se hace el erudito en armenio y te deja pagando. Explica, papá, explica. ¿Qué haces, Deito? ¿Cómo andás? Papá, ¿qué quieres explicar? ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué quieres decir? No sé. Che, ¿hablamos contigo ahora, les parece? Y habla. Dale.